Ya voy en camino a ponerme mis uñitas. Todavía no sé para dónde vamos a llegar, no sé, porque no conozco bien Monterrey, pero ya voy en camino. El día de hoy tengo a mis clientas, mi madre y mi prima. Las tres nos vamos a poner las garras para poder rascar la espalda, porque para eso las quieren mis hermanos, ¿verdad? Más que nada para eso me ocupan cuando traigo uñas, y como ahorita no traigo, pues no me ocupan tanto. Vamos a ponernos las uñitas, vamos a vernos bellísimas, vamos a consentirnos y platicar y comer gente como debe de ser y como se hace cuando vas a una estética. Estoy en nada de llegar a mi destino y la verdad es que estoy viendo que aquí en Monterrey hay casas con candadito y todo, o sea que sí debe estar pesadón el ambiente. Y acabamos de ver unos militares y sí se ve que está pesadón. ¡Ay, qué miedo! Con las hermosas he llegado a mi destino. Así di casi de ahí para otro lado, enfrente donde no tenía que ser. Lo bueno es que marqué antes de regarla. Pero ya llegué, mire qué bonito, todo de rosa, como nos gusta que nos dejen a las mujeres, todo en rosita, bien padre. Así que vamos a ver cuál es el proceso acá. Mi prima, mi madre, ya se vinieron a prestar y ya empezaron. Yo todavía no me voy a sentar, solamente tantito. Ahí están las chicas. Hola. Hola. Bueno, está una clienta, el cual no me lo su rosa. Porque a lo mejor no le gusta. Y ella es la que me invitó. Así es. Bienvenida. Ahora quiero que nos digas por fin, te voy a hacer una entrevista. ¿Dónde estamos ubicados para que estamos ubicados en Las Puentes, en San Nicolás, en Avenida Pico Bolívar, cerca de Cordillera de los Andes. Ahí donde dijo ella, voy a poner de todos modos la dirección. Sí, claro que sí. Porque no me la sé, no soy de aquí, entonces la voy a poner. Y voy a dejar a todo mundo ubicación y todo en la descripción. Voy a poner aquí las redes sociales para que le den like, lo sigan y pues se vengan a hacer las uñas bonitas, sí, y bien chulas como tenemos ella. Dos sucursales, en Facebook nos pueden encontrar como Coffee Nails. Ok. Tenemos en Sendero y aquí en la de San Nicolás más pues. Perfecto. Los esperamos. Los esperamos aquí y voy a empezar con el proceso. Claro que sí. Voy a bienvenida. Gracias. Dicen que qué me voy a poner. Ni yo sé qué me voy a poner, la verdad. Soy una mujer libre, no tan libre. Está muy de moda en picos. Ay, mira las de ella, qué padres están. Y enseñan sus uñas. Mira ella en pico. Me gustaría ir esos colores, dorado con se me hace que se las va a copiar. Sí, está bien padre. ¿Tu mamá qué te vas a hacer? ¿Tú sos chill? Es que en pico como que va a ser incómodo para el baño, ¿no? No. Ah, okay. No, es que nunca me las he hecho en pico. ¿Es incómodo, amiga? ¿No? Ay, habían me preguntado. Oye, ¿es incómodo para ir al baño? ¿Te alarga el dedo o no? Como que se hace más ancho, ¿no? Ok, entonces, si tenemos el dedo ancho, olvídate de la uña cuadrada. Oye, ¿por qué hicieron la uña de campana? Esa uña es la... Bueno, aquí les voy a dejar una foto de cómo es la uña de campana. Jamás en mi vida me haría unas uñas de esas. O sea, es como tener una garra exagerada. ¡Nah! ¡Qué feo! ¿Por qué existe esa moda? ¿Por qué la hicieron? Gente que inventó las uñas, ¿por qué uña de campana? Hoy es un día importante para nosotras las mujeres. Como nuestros hombres no nos celebraron, venimos aquí a las uñas. Xochitl es forever alone, o sea, no tiene novio. Mi mamá sí tiene marido, pero no la sorprendió ni con una rosa. Y se venía quejando, ¿verdad, prima? Ay, como quisiera una rosa aunque sea en el buró y nada. ¿Mamá, te felicitaron? Sí. ¡Ay, anoche! Es feo imaginarte a tus papás, ¿verdad que sí? A ver, Abigail nos quiere contar su historia. Y es Abigail. Y ella... Bueno... Mamá de Abigail, la cacharon, señora. La cacharon. No le puso botón a la puerta. Señora, es muy escandalosa. No haga ruido. Que la hija está traumada. Ay, perdón, ya pasaron muchos años, pero todavía te tengo en la mente. Imagínese, señora, su hija de repente está en el momento pasional, se acuerda de su mamá y dice, no, señora, póngale seguro a la puerta. Y para la otra, póngale música a la televisión, qué sé yo, para que nadie la escuche. ¿Cómo se llama tu mamá? Odilia, le mando un beso, señora Odilia, aquí está su hija conmigo. Ya está en el proceso de la uña, bien chula, bien bonita que vamos a quedar. Les voy a hablar con toda franqueza. Sinceramente, hace mucho que ya no me ponía las uñas. Tiene, yo creo que más de mes. Unos dos meses que no me pongo. Entonces la uña la traigo fresca, no está tan limada. Bueno, me puse gelish, un poquito de gelish porque se ve bien fea la uña. No estoy acostumbrada a andar sin uñitas. Chicos, ya acabé. Ya me voy. Ah, no se crean. Ya me voy en el proceso. Pero miren, ahí están las garritas.
Ella en Niurka, dice mi prima. Nada más estoy indecisa con los colores porque no sé qué elegir. Simplemente quiero, sé que quiero un espejo y de lo demás no sé qué quiero. Tienen la gama de colores bastante amplia. Chicas, neta, tienen que venir, tienen muchos tonos. Están bien padres todos. Estamos en espejo, bien chulos todos. Me gustan las uñas largas. Nunca me las he puesto de este tamaño, pero algún día... ¿Qué dicen? Si algún día me las pongo de este tamaño. Creo que te alarga más el dedo. Ya tengo mi color. Escogí un doradito de espejo con uno que ya me robó mi mamá y entre tantos voy a tener que volver a buscarlo. Bueno, ya lo tienen con número, pero bueno, es este. Ahora, para que vengan y pidan la forma de la uña, me dijiste que se llamaba punta cof. Yo le llamaba punta porque así llega uno y la pide, ¿verdad? Oye, quiero que me la hagas así como muy larga, pero cuadradita de arriba, que no sea tan anchita. Así la pide uno, pero en realidad es punta cof. Y la que yo decía de picos se llama esteleto. Ah, estileto. Como esqueleto, pero estileto. A las que nos encantan las uñas, nos encanta el olor a la uña. Bueno, ya cuando el acrílico lo están haciendo, huele bien rico. Creo que no es tan malo y el olor es agradable. No es tan horrible, que diga. A ponerse ya sea uñas o a arreglarse el cabello, pues uno viene y echa el chat y ya empiezas a platicar de todo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ya hizo amiga, mi prima es muy seria, ya casi no platica mucho, pero imagino que pues, tendrá un amigo ya por aquí, pero mi mamá está en el chisme total. Ella ya hizo amigas. ¡Ya casi! ¡Acabo! Ya me pusieron el glitter. Siempre escogí un color rosita y un dorado. Ya estoy a nada de que me acaben a mí. Bueno, casi a todos, ¿verdad? Ya casi nos acaban, muchachas. A mi mamá sí le enjareté el rojo. No me puedo poner rojo porque con los vestidos que ocupo luego no me combina. Pero a mi mamá sí. Prima, ¿qué color te pusiste? ¿Te pusiste rojo? Ay, yo no me puse rojo. Yo no pienso en el amor. Ustedes sí, yo no. Y mi prima es la soltera. Ah, pues por eso, mija. El que hambre tiene en pan piensa. No saben todo lo que hemos platicado. Si les pusiera todo lo que hemos platicado, se entretienen más que en el video que les voy a enseñar. El venir es comer gente, la verdad. O sea, todas las señoras hablamos, llegamos, bueno, las señoras, ay, la doña, yo vea. Llegamos y hablamos del novio, llegamos y hablamos del marido, de lo que vamos a hacer de comer. Pobres de los maridos. Sí, pues es que llegan y platican de eso. Sí, hay clientes serias, ¿no? Te cuentan toda la vida, ¿no? Como yo soy así, yo llego y cuento todo. Xochitl, o sea, yo le digo Xochitl, pero en realidad, bueno, sí se llama Xochitl, pero no todos le dicen Xochitl, muchos le dicen Berenice, porque se llama Xochitl Berenice. O Berenice Xochitl, ¿no, verdad? Xochitl Berenice. A nosotras las del 1994, 1900, ¿qué año eres? 97. Ya me acabaron, ya quedaron manos largas, ya por fin están arregladas. Aquí está una de espejo y las demás son más naturalitas. Por fin acabé. Las de mi madre, una en brillosa y la otra en roja pasión. Y la prima todavía no acaba, creo, y está a punto de acabar también. Chuladas, como les dije que ya había acabado, enséñame prima las tuyas. Ya acabó la prima, mírenla ella. Ay, qué perra, a ver. No, qué rojo, chismosa. Es rojo. ¿Por qué? Porque es rojo. Yo soy daltónica, güey, no lo veo rojo. O sea, este, el espejo rojo. Ajá. Ah, no, se ve este rojo. Este sí se... Bueno, es que no es lo mismo ahí que acá. Pero mira, sí se ve la diferencia, porque este es dorado y este es rojo. Pues bueno, chiquis preciosas, ya acabé por fin el día de hoy. Quedaron muy bonitas. Y para despedir este video, simplemente quiero decirles que, como les dije en un principio, dejo las redes sociales para que vengan a ponerse las uñas. Está súper divino. Miren, tienen todo hermoso. Pueden venir aquí a Coffee Niles. Les dan que el cafecito, la agüita, todo está divino. Aparte me encanta, mi color favorito es el rosa y está divino.
lindo todo, todo, todo me encantó. Allá está el lugar para que les pongan el manicure, bueno, para que nos hagan. Ahí está para que les hagan el manicure y bueno, también las pueden peinar, tienen de todo, tienen uñas, pestañas, manicure, pedicure, peinado, maquillaje, planchado, curly, tintes, tratamientos, cortes y depilaciones, o sea, tienen todo, vénganse a hacer todo lo que puedan, un solo día que se regalen con un día tienen, vénganse a consentir un ratito. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva, que vengan, recuerden que esto es en Monterrey, ¿ok? Les mando muchos besos, abrazos y gracias a Coffee Nails por consentirme por tan hermosas uñas que nos hicieron a las tres, que quedan los amigos todas juntas como amigas. Les mando besos y abrazos y cuídense mucho. Para los que me han preguntado que no he dejado frase de la semana, la frase de la semana es que se la pasen muy felices con quien estén y díganle a todo mundo, a la persona que tengan a su lado, la persona que tengan enfrente, a sus papás, hermanos, díganles que los aman con todo el corazón. Díganles cuánto los quieren, porque vida solo hay una y hay que disfrutarla. Les mando muchos besos. ¡Adiós! Miren, el amor todavía existe. Mandaron rosas. ¡Ay! Mira el hombre. El más guapo. ¿Quién? No fui. Yo no fui. ¡Ay, el amor! Chicas, ¿qué nos mandaron en otra? Nada. Quiero llorar. ¿Quién fue? El más guapo. Dice... Por un hermoso futuro. Oh. ¡Ay, mi vida! Ya pienso en la frase. Y el anillo. Búscale bien, amiga. Lo mejor ahí se ve ahí. ¡Ay, qué hermoso! Este es un corazón. Sí, no. No, más bien, él dice que quiere el anillo. ¿Y sí? Gracias al susodicho de la señorita. ¡Ay, qué bonito! Mándale el saludo para que... ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Se llama Álvaro. Álvaro, te luciste, le hiciste llorar. ¡Qué bonito, Álvaro! Mira, desde Chicago le mandaron las rosas. Y ya bien bonito el ramo. Ya hace ratito hablando nosotros mal de ellos. Ay, qué bonito.